camino, amén. Y pues les invitamos a buscar su Biblia en el Salmo 100. Aleluya, te adoramos, Jesús. Aleluya, qué lindo el Señor. Amén, aleluya. Saludamos a los que están a través de las redes sociales. Les invitamos a buscar la Biblia, amén, en el Salmo 100. Y así también les invitamos a escudriñar la palabra en el día de hoy o en la noche de hoy a través de la escuela bíblica. Que se goce con nosotros y también le cante al Señor, amén. Así que el Salmo 100 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Preciosa palabra en esta noche. Les invito a levantar las manos al cielo en esta noche. Amén, aleluya, y qué lindo el Señor. Dale esa alabanza al Señor. Dásela en esta noche. Qué lindo el Señor. Dale esos minutos de alabanza al Señor. Dásela. Aleluya. Posiblemente llegaste cansado, cargado, sin fuerzas para, pero ¿sabes qué? Aleluya. En medio de tu adoración suceden cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Qué lindo el Señor. Dios y Padre Celestial, en estos momentos te damos mil gracias, Padre amado, por esta noche tan linda, Padre, donde estamos en tu casa de oración para escudriñar tu palabra, Padre. Hemos llegado a nuestra escuela bíblica, Padre amado, aleluya, tan fundamental para todo cristiano, Padre amado, escudriñar tu palabra. Oh Jesús, te doy mil gracias, Padre amado, y te presento a aquellos que aún vienen de caminos, tráiles con bien, Padre amado. Asimismo, aquellos que están a través de las redes sociales, yo te pido, Padre amado, que ahí en su habitación, en la sala, en donde quiera que esté en estos momentos, seas tú, Padre amado, tomando el control, Padre amado, y que la unción tuya fluya, Padre amado, aún en ese lugar donde ellos están, Padre amado. Oh, Padre amado, aleluya, que puedan sentarse a escudriñar tu palabra. Mira las alabanzas, Padre amado, esta adoración que hemos de darte a ti, Padre amado. Cada cántico, cada coro, Padre amado, yo te pido que la unción tuya fluya, Padre amado, sobre cada vida, Padre amado. Que aquel que ha llegado con aflicción, Padre amado, tú le des fuerza y fortaleza, Padre. Aquel que haya llegado cansado, cargado, entienda como dice tu palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquellos que hayan llegado enfermos, Padre amado, tú como doctor por excelencia, pon tu mano poderosa, sanadora sobre sus cuerpos, Padre amado. Oh Padre amado, te dejamos de principio a fin este servicio y te damos mil gracias, Jesús. Te damos mil gracias, Espíritu Santo, porque ya tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque ya, Padre amado, has puesto una mesa llena de manjares espirituales para cada uno de nosotros. Toda la gloria es tuya, Padre amado. Unge cada maestro, Padre amado, que las clases que hayan de dar hoy, Padre amado, llegue a la necesidad, Padre amado, de cada vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, unge cada instrumento, unge cada voz, Padre amado. Aleluya, y que la gloria tuya descienda en forma especial por el poder de tu palabra y para tu gloria y tu honra, Jesús. Amén, amén, aleluya. Y con este mismo gozo cantemos al Señor, aleluya. Muchos dicen que la iglesia de Dios se está acabando, el avivamiento. Muchos dicen que la iglesia de Dios ya no es
lo mismo porque no hay la unción. Pero este fuego está fluyendo, el enemigo no lo podrá apagar. Porque ese fuego no ha cambiado con el tiempo y se está moviendo dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Muchos dicen que la iglesia de Dios se está acabando el avivamiento. Muchos dicen que la iglesia de Dios ya no es lo mismo porque no hay unción. Pero ese fuego que está fluyendo, el enemigo no lo podrá apagar. Porque ese fuego no ha cambiado los tiempos, se está moviendo dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón. Cuando yo me convertí, desde el cielo me sellaron con el Espíritu Santo que hasta ahora fluye en mí. Cuando yo me convertí, desde el cielo me sellaron con el Espíritu Santo que hasta ahora fluye en mí. Y ese Espíritu me llena, y ese Espíritu me levanta, y ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Y ese Espíritu me llena, y ese Espíritu me levanta, y ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, aleluya. Se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Cuando yo me convertí, desde el sellaron con el Espíritu Santo que si ahora fluye en mí. Cuando yo me convertí, desde el cielo me sellaron con el Espíritu Santo que si ahora fluye en mí. Y ese Espíritu me llena, y ese Espíritu me levanta, y ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Y ese Espíritu me llena, ese Espíritu me levanta, ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con aleluya. Se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. Aleluya. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Cuando yo me convertí, desde el cielo nos sellaron con el Espíritu Santo. Aleluya. El que está aquí en esta noche moviéndose, te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, poder de Pentecostal. Aleluya. Y ese Espíritu me llena, y ese Espíritu me levanta, y ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Y ese Espíritu me llena, ese Espíritu me levanta, ese Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de tu alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder en medio de la alabanza. Qué lindo el Señor, aleluya. Se mueve con poder, aleluya, qué lindo el Señor.
La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava. Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava. Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava. Y ese gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava. Y ese gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava. Y ese gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava. Y ese gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, ay, que lava, ay, que fluye, fluye, ay, que lava, lava, ay, que fluye, fluye, ay, que lava, lava, ay, que fluye, 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 ay, que lava, 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 ay, que fluye, 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 ay, que lava, 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 ay, que fluye, 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 lava, lava, lava. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Qué lindo el Señor, aleluya. Es que cuando la sangre de Cristo fluye, surgen cosas maravillosas, aleluya. Qué lindo el Señor. Aleluya, aleluya. Como dice el cántico, ¿verdad? Ese gozo no se, nunca se acaba. Le voy a pedir a los diáconos que vayan pasando. Y les voy a pedir que busquen en la palabra del Señor. En Números 18, 29. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como productos de la era y como productos de la agar. Oramos. Gracias, Señor maravilloso, por este precioso día, Padre Celestial, que nos permites estar aquí ante tu presencia, mi Señor, en tu casa de adoración, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, mi Señor, llénalos cada día más de ti, Padre de los cielos. Señor, en estos momentos, Padre Celestial, nos enfocamos en ti, Padre Celestial, con nuestros diezmos y las ofrendas, Padre. Te pido que las bendigas, mi Señor maravilloso. Bendice al dador alegre, Padre Celestial. Suple al necesitado, Padre Celestial. Sé tú cubriendo las finanzas de tu casa, mi Rey maravilloso. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Qué lindo el Señor. ¿Cuántos están gozando? Aleluya. Coro del ayer. Cantamos al Señor. Como las aguas del río.
llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y a su nombre, Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Y sigue adorando al Señor. Qué lindo el Señor. Todo el que está vivo, todo el que está vivo, levante su brazo y adora al Señor. Adora, adora la gloria de Dios. Adora la gloria. Yo quiero escuchar a este pueblo adorando al Señor. Aleluya, aleluya. Dale alabanza al Señor. Amén. Dios es bueno, amado. Dios es maravilloso. Amén. Nos sentimos contentos de estar por aquí. Gloria al Señor. Después de un tiempito fuera, gloria al Señor. Gracias por las oraciones, gracias por, amén, por la comunicación, los mensajes lindos que recibimos mientras estábamos fuera, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Voy a ir a pedir las clases que vayan tomando su lugar en esta preciosa hora, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted está en victoria, me gozo en ver, hermana Nicolás y Cindy. Yo las hacía a ustedes descansando, viajando, pero me alegro verles con todo mi corazón, gloria al Señor, y a cada uno de ustedes, gloria al Señor. Aleluya, Dios es maravilloso. Hoy vamos a estar hablando, amados, sobre el espíritu de humildad, gloria al Señor. Vamos a estar hablando, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, gloria al Señor. No sé si me lograron, Katy, resolver la pantalla. Oh, chévere, ok, good, good.
Ok, Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Mientras estuve, gloria al Señor, allá en Puerto Rico con el asuntito de mi mamá, estaba trabajando con este tema. Uno lee la Biblia tantas veces, ¿verdad? Pero luego se encuentra con cosas tan maravillosas. Y vamos a estar hablando sobre, amén, el capítulo 11, versículo 29, gloria al Señor, del Evangelio según San Mateo. Pero las pantallas de la Biblia, esa, ok, perfecto. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Mateo 11, 29. Amén, y quiero dar la oportunidad, si alguien me lo quiere, amén, gloria al Señor, leer, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Me gustaría leerlo desde el verso 25. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente o la valiente? Julio, espero un micrófono para ir. Desde el verso 11, 25. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Para tener un poquito más de, amén, ¿cómo se llama? De territorio y de entenderlo mucho mejor. Amén, gloria al Señor. Del 25 al 30, ¿verdad? Desde 25 okay. Hasta. Amén. Venid a mí y descansad. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Wow. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Carga. Qué lindo, amado. Venid a mí. Este es el versículo que quiero utilizar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero escuche el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una exhortación que el Señor Jesús nos hace por medio de esta cita es la siguiente, amado. Dice bien, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, se nos hace el llamado, gloria al Señor, amén, a lanzarnos. O sea, se nos lanza el reto, amén, gloria al Señor, inevitable de aprender a seguir, ¿qué? El ejemplo de vida y de servicio, y escuche eso, y al abrazar al espíritu de humildad, que es el espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, gloria al Señor para siempre, cuando lo abrazamos, ese Espíritu Santo que nos ayuda. Vamos a hablar un poquito de la terminología, gloria al Señor, amén, de aprender de mí. ¿Por qué? Porque nosotros, amén, tenemos que aprender que no, como cristianos no somos una copia. No, nosotros no somos una copia. Amén, fíjese qué interesante, o sea, no somos una copia. Escuche bien, nosotros fuimos forjados ¿de qué forma? A la imagen y a la semejanza de Dios. Amén, aunque todos nos parecemos, todos somos iguales, unos somos más altos, ustedes son más bajitos. No lo dije mal, ¿verdad? Amén. Amén, entonces, amén, pero todos somos iguales, pero fuimos creados, amén, en un estilo diferente de carácter, amén, nosotros todos somos iguales, no a todos nos gusta lo mismo, no todos pensamos de la misma forma, no todos tenemos los mismos gustos, pero escuche bien, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, pero ¿qué pasa? Cuando miramos la terminología, aprender de mí va más allá que ser una simple copia. ¿Qué significa? Es ser formados a la imagen de Dios. Tú y yo fuimos forjados a la imagen de Dios. Es que hacer, amén, un pacto con Dios, amén, un pacto de vida con Dios, amén, gloria al Señor. Vamos a hablar de, amén, de dos
puntos importantes que encontramos aquí: causa y efecto. En primer lugar, gloria al Señor, Mateo, quiero que alguien me busque Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, si me lo pueden colocar. Se lo voy a dar a la hermana Nicolasa, si me lo puede él, porque ella tiene la Biblia, gloria al Señor, versión católica, y esa versión me encanta, si la trajo hoy. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, amén, de el concepto causa y efecto, amén, según lo describe Mateo 11, 29, que dice Mateo 11, 19, 29, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Esto vamos a demostrar hoy que es aplicable a lo que se conoce como la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10, por favor. Dámele el micrófono. Si lo pueden colocar aquí, gloria amén, al Señor. Le demos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Mm. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Mm. Y el que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Wow. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Hermana Nicolasa, si puedes traerme algo en confianza. Eso tiene un montón. Sí. Lo primero que nos dice es que no nos engañemos. Nosotros, el ser humano, siempre trata de justificarse. Y siempre cuando nosotros hablamos con una persona, siempre encontramos algo de justificación. Porque nosotros no queremos la culpa. Nadie la quiere. Aunque a veces sepamos, porque en lo profundo de nuestro corazón sabemos que estamos mal, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero no queremos aceptarlo delante de todos los demás. Y entonces nos dice, no nos engañemos, porque a Dios, ¿verdad?, no lo podemos engañar. No, al que de verdad tenemos que darle cuenta, que es a Dios, no lo podemos engañar. Pues yo no le voy a dar cuenta aquí a un hombre. A la cuenta se la vamos a tener que dar a Dios, ¿verdad? Amen, amen. Y dice, no se desanimen. No nos desanimemos. En el caminar del cristiano, en muchas ocasiones hay tantas cosas que nos llevan al desánimo. Uh-huh. Y cuando estamos en desánimo, no podemos servir a Dios como Dios anhela que nosotros lo hagamos. Y entonces, muchas veces cuando estamos en desánimo, tenemos que tener tanta cuenta porque entran a nuestra vida cosas que no estaban y que por el desánimo dejamos entrar. Y que son cosas que van prácticamente haciendo lo que dice Proverbio, las zorras pequeñas que minan la viña, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros en muchas ocasiones dejamos que todas esas cositas vayan minando la viña, ¿verdad? Que es nuestra vida espiritual. Y entonces después dice, si somos constantes. Porque el dilema es que hoy nosotros, yo siempre digo que a veces nosotros no creo que haya nadie, ¿verdad? Pero a veces podemos estar a 60 y mañana estamos a 10. Entonces, a veces entramos que nos queremos comer al mundo y otros días entramos que no tenemos ánimo de para decir un aleluya. Y entonces nos dice el versículo, dice, sean constantes, es decir, que nosotros no podemos ser, como dice la Biblia, como las olas del mar, que vienen y van. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Y eso es bien importante en el cristiano, saber dónde está parado. Que venga lo que venga, nosotros, nadie como la casa que está sobre la roca, nadie nos pueda mover. Fíjese bien, hermano, nadie, en la Biblia usted no va a encontrar, Dios no nos prometió un evangelio sin prueba. Nadie te prometió un evangelio sin luchas. Nadie te prometió, si alguien te predicó que vinieras a Cristo, que se van a acabar los problemas, te mintieron. Porque no aparece así en la Biblia. Pero sí, hermana Nicolasa dijo algo bien importante. Gloria al Señor, la constancia, ahí es donde está habiendo problemas. Vamos al versículo 7, dame el versículo 7, hija, por favor. Amén, voy a leerlo de esta versión.
Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera. Mire cómo dice, no os engañéis, ¿ok? Hay una versión que dice, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dame el verso 8. El verso 8 continúa diciendo de la siguiente manera. Porque el que siembra para la carne, ¿cómo podemos aplicar el que siembra para la carne? ¿Quién me puede explicar eso? Yo lo puedo explicar, pero yo quiero compartirlo con usted. El que siembra para la carne, ¿cómo usted me puede aplicar eso? Ya le servimos al Señor. Hemos sido transformados. Vivimos para Dios. Ya dejamos la vieja criatura, pero ¿a qué aplicamos? ¿Quién me puede explicar? No todos a la misma vez. Yo creía que cuando yo llegara iba a encontrarlos a usted que quería hablar. Los cristianos que aceptaron a Jesucristo, ¿ya? Los que el Espíritu vino a morar en ellos, pero siguen satisfaciendo las obras de la carne, siguen yes. ¿Verdad? Teniendo esas áreas de pecado en su vida que todavía no han sido transformadas porque no han querido entregarse y entonces siguen viviendo esa vida de pecado conscientemente, o sea, sabiendo uh-huh. que lo que están haciendo pues está en contra del Espíritu. Entonces pregunto, ¿le tomará a Dios tanto tiempo en calviar una vida? Entonces, ¿cuál es el problema? Gracias. Amén. Hay dos cosas, sometimiento y constancia. ¿Okay? Muchas veces no somos constantes en la vida espiritual. Hermano, no se enoje conmigo. Somos constantes para la vida cotidiana. En muchos eventos, en muchas actividades, en nuestra forma de caminar. Somos constantes porque no queremos perder X o Y cosas. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, no somos constantes. Hay cierto sentido de irresponsabilidad. Hello, hello. Amén. ¿Usted se cree que yo iba a venir triste, hermano? Yo estoy más feliz que usted. Gloria al Señor. Ahora fíjese bien, amén. Cuando hablamos de la causa y el efecto dentro de ese versículo, causa, ¿a qué se refiere? A la condición. Causa es la condición. O sea, según lo describe el capítulo 11, versículo 29 de Mateo, que se aplica a la ley de la siembra, cuando hablamos de la condición, ¿qué es? Llevar el yugo con pasión. O sea, en otras palabras, amén. Hablaba yo en Puerto Rico con el obispo y con algunos hermanos. Uno de los problemas que está teniendo la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo, es que la pasión y la lealtad se han desaparecido. Pasión y lealtad. O sea, no podemos funcionar, amén, como, amén, gente automática. Tiene que haber un sentido, amén, que nos mueva a hacer lo que vamos a hacer porque es para Dios. Por lo tanto, la pasión no se puede perder. Por eso es que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a observar, amén, gloria al Señor. Amén. Así que cuando hablamos de la causa, es condición, es llevar con pasión el yugo del señorío de Cristo y sembrando obediencia en un ¿qué? Sometimiento pleno a su voluntad. Ahí es el problema. ¿Ok? El someter no es un problema para muchos cristianos. Ahora, cuando hablamos de la causa y el efecto, vamos al efecto. Cuando hablamos del efecto de ese versículo, se refiere a qué? A la recompensa. Cuando usted trabaja, cuando usted, amén, gloria al Señor, va al trabajo, llega cansado, va al trabajo, aleluya, y se esforzó por la mañana en levantarse, le dolía el cuerpo, pero usted pensó que si usted faltaba, que iba a pasar, iba a tener un golpe en el cheque, ¿sí o no? Y eso lo lleva a usted y lo motiva a usted a incorporarse, a ir. Cuando el cuerpo calienta en su trabajo, usted se va a dar cuenta que esos dolores se fueron porque quizás durmió torcido o torcida. Amén. Pero cuando hablamos, amén, de la recompensa, amén, en el descanso del alma, cuando el alma descansa, gloria al Señor, sea glorificado, el beneficio de la paz interna y la cosecha del producto es lo que nos satisface. Entendemos que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué pasa cuando hablamos de la recompensa? ¿Qué sucede? La paz de Dios, amén, gloria al Señor, es designada ¿para qué? Para que gobierne nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. ¿Qué hace? Produce la sumisión de nuestra mente ¿a qué? A la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia?
Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero para tener la mente de Cristo tenemos, amén, gloria al Señor, que entrar en esa relación de constancia con el Señor, gloria al Señor. Automáticamente cuando tenemos la mente de Cristo, ¿qué sucede? El gozo, amén, gloria al Señor, se ha de constituir en una grande victoria. Te lo voy a explicar más elemental. Cuando tú, amén, vives conectado, cuando tú vives sometido a la voluntad de Dios, cuando tú caminas en obediencia a la palabra, el Espíritu Santo que mora en ti va a lograr en tu interior una paz que no importa la tormenta a tu izquierda, no importa la tormenta, no importa los golpes, tú vas a poder levantar tus brazos y adorar a Dios entendiendo quien te sostiene es Dios por su palabra. Denle un aplauso si puede a Dios en esta hora. Dice la Biblia, el gozo de Jehová mi fortaleza es. ¿Cuánto lo entendemos de esa forma? Amén. Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos de manso, yo he escuchado gente, gloria al Señor, que ha dicho, yo no puedo ser muy blandito, muy blandita porque me comen. ¿Usted ha escuchado gente así? Si no, yo me convertí a Cristo, pero tengo que mantener unas reservas por si acaso. Wow, no sé. El evangelio uno no se convierte a mitad. Double or nothing. O sea, del todo o nada. O sea, no podemos dividir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos el ser manso y la combinación manso y humilde, va, mire, tomadito de la mano, no es sinónimo de debilidad. No se confunda. El ser manso y humilde no es sinónimo de debilidad, sino de que de gran fortaleza y de riqueza del alma. ¿Qué dice la Biblia? El proverbista dijo, mire bien, la blanda respuesta que hace aplacigua. ¿Cómo usted ve ese punto? La blanda respuesta. Ahí cabe lo que se llama, amén, lo que es la mansedumbre y la humildad. Amén. El golpe más fuerte que usted pueda recibir es que usted sea un provocador y a quien esté provocando nunca le responda. Ese es el golpe más grande que usted puede recibir. Pero es la misma derrota con la cual usted se va. ¿Por qué? Porque no encontró por dónde provocar a la persona. Por lo tanto, cuando usted, amén, funciona como cristiano en mansedumbre, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu, cuando usted funciona en la humildad, otra de las virtudes del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es el amor, amén, estas dos características, ¿qué suceden estas dos? Estas dos características o estas dos virtudes, mejor dicho, ¿qué hacen? Son dos características que definen la personalidad del Señor Jesús y por ende la personalidad del Espíritu Santo. Yo quiero, amado, que usted saque un momento de su vida cuando salga de aquí y saque un momento y comience a pensar. No sé si en algún momento usted se ha preguntado, con mi vida Dios te estaré agradando, con mi alabanza Dios estaré llegando al cielo, con mis actitudes te agradarás de mi vida. La mejor forma de usted saber y de usted analizar su vida es mirándose en el espejo de la persona de Jesucristo. Voy a volvérselo a repetir. Mírese en el espejo. No hay ser en el mundo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago, amén, ninguno de los, amén, incluyendo, amén, a Moisés, incluyendo Elías, Eliseo, incluyendo, amén, a Gedeón, todos los profetas patriarcas del antiguo, ninguno de ellos ni siquiera pasaron la mitad de lo que Cristo pasó. Sin embargo, cuando nosotros miramos, no me miro a través de Elías, amén, porque Elías tuvo sus momentos, amén, humanamente, amén, de fracaso, amén, porque era semejante a nosotros. Pero cuando miro a Jesucristo, que era semejante a mí en carne, pero fue sin pecado, entonces puedo entender que hubo alguien que sorprendió al diablo, hubo alguien que sorprendió al infierno, hubo alguien que cuando el diablo se creyó que todo estaba perdido, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, extirpa, arranca el pecado de todo el mundo. Denle un aplauso a Dios. Pues hermano, cuando usted se crea que esté sucumbiendo, cuando usted se crea que no se va a levantar, piense en Jesucristo. Váyase al Calvario.
Amén. En Cristo no hubo derrota. Adora a Dios si puedes en esta hora. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Así que cuando hablamos del tapeinos, tapeinos es la palabra griega. Amén. Gloria al Señor, para referirnos a ser humildes. Gloria al Señor, que significa en el castellano. Ser humilde es que es una condición de sumisión, de ser piadoso. Escuche esto, grábelo, lléveselo. La persona que funciona humildemente es justo. No es injusto. ¿Ok? Amén. Lo anotó. No lo vi escribiendo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué significa esto? Es cuando reconocemos que todo lo que poseemos, mira bien a su esposa que está ahí, a su esposo, mire bien a sus hijos. Quiere decir que cuando nosotros, amén, hemos desarrollado, amén, el tapeinos, nuestra condición, nuestra sumisión, nuestra vida piadosa y nuestra vida de justicia, nos lleva a pensar en esto: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que, amén, aleluya, he alcanzado, proviene de Dios del cielo. No ha sido mi fortaleza, no ha sido mi conocimiento, no ha sido mis habilidades, no, ha sido el Dios del cielo, que ha abierto puertas que tú creías que no se iban a abrir, que ha rasgado los cielos en el momento de tu sequía, que cuando, aleluya, veías que no había remedio, Él se levantó de su trono y abrió la puerta y sacó agua de la peña donde no había agua. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta preciosa hora. Yo llegué de Puerto Rico y me encerré inmediatamente a trabajar con el estudio, a terminar el estudio, y estuve esta mañana temprano aquí y preparé el estudio, el mensaje del domingo, ¿verdad? Y cuando estoy terminando, yo dije, Dios, yo no predico el domingo. Y alguien me dijo, pues ya lo tiene para la semana que viene. El problema es que la semana que viene, si Dios me dice otra cosa, pues tengo que obedecerle a Dios, Julio. Con la humildad es que el humilde reconoce sus limitaciones, pues, y claro, sus debilidades. Pues claro. Hay que reconocer que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. O sea, el estudio es bueno, las habilidades son buenas, todo eso es bueno. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero todo eso también viene de parte de Dios. Pero que llega un punto donde nosotros decimos, de aquí para adelante yo no puedo. O sea, de aquí en adelante le pertenece a Dios. Y no tenemos que elevarnos como un pavo real, decir, no, yo lo puedo hacer. No lo puedes hacer porque tú conoces tu limitación. Humíllate, reconoce que necesitas la ayuda de Dios. Eso es ser una persona humilde. Eso es una persona humilde, sí, y una, o sea, persona. Muchas veces nos queremos dejar llevar por la humildad de usar un pantalón roto, un zapato. Eso no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es abandono. No se enoje conmigo. Que usted cuando se tira a orar tiene un joto así de grande la parte. No, hermano. Mire, hermano, el peor orgulloso es el que no tiene nada y se cree que tiene. Porque mire que en las iglesias hay orgullosos de esa clase. Si usted las ve y no nos viene y dice, Señor, ten misericordia, no suena la trompeta hoy. Porque viven en un sueño. Vamos a la otra parte. Amén. Esa es la parte de la humildad. Pero cuando hablamos del prautes, prautes es la palabra griega, amén, que se refiere a la mansedumbre. Cuando hablamos de la mansedumbre, amén, la mansedumbre nos hace que, amén, gentiles no de raza ni de denominación, que le servimos al prójimo. Amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor para siempre. Eres una persona, el manso es una persona reconciliadora, amén, no es de los que le echa fuego a la leña, no. El manso, amén, está en ese lugar porque funciona como reconciliador o reconciliadora dentro de una crisis, de una situación adversa. Esa mansedumbre te hace, amén, actuar como referee, como, amén, intercesor, o como una persona que vas a ayudar a desarrollar la paz. Gloria al Señor para siempre, amén, amén. ¿Y qué es esto? Es aprender a descansar ¿en qué? En el poder y las promesas de la palabra del Señor. Wow.
wow, qué interesante. ¿Habrá alguien aquí que Dios le ha hecho promesas y han pasado los años y todavía no la ha visto y le ha dicho, Señor, pero ya me estoy poniendo anciano, porque no uso la palabra viejo, porque viejo es el diablo. Han pasado los años, ya me miro en el espejo, estoy lleno de canas, quizás te ha desesperado. ¿Alguien le ha pasado? Sí, sí, mueva la cabeza y levante la mano. A todos en un momento dado del Señor, pero ha pasado el tiempo y me has hecho tantas promesas. Ha pasado el tiempo, Señor, amén, hasta cuándo, en qué te he fallado, dónde he tropezado, qué he ocasionado que no se logre. No, no, hermano, amén, les pregunté ahorita, amén, hace un ratito atrás, ¿le tomará a Dios tanto tiempo hacer una transformación? No, el problema estriba en nosotros, dos cosas. Una, sometimiento. Dos, obediencia. Tres, y constancia. Esos tres elementos en la vida práctica provocan a que esa promesa de Dios se haga una realidad en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. ¿A mí me estás entendiendo? En otras palabras, para que me entiendas mejor, yo soy el culpable de obstaculizar o que Dios desarrolle su propósito. Yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque Él me hace la promesa, pero mi vida de práctica es la que provoca que Dios cumpla su propósito en mi vida. ¿Me estás entendiendo? Amén. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos, amén, que atender la familia, que es la primera institución. Sabemos que tenemos responsabilidades, pero nunca, nunca sacrifique ese tiempo que le corresponde a Dios, porque ese es el tiempo, amén, en el cual Dios va a trabajar en el cumplimiento de lo que te ha prometido. Amén. Detente por un momento y dice, Señor, este tiempo es tuyo. Yo acostumbro, hermano, yo acostumbro que tengo unos periodos desde la madrugada y durante el resto del día que yo soy suelto todo lo que tengo en la mano, porque es el momento de encerrarme, hablar con Dios. Y hay momentos que el tiempo que utilizo es para decirle a Dios cuánto le amo, adorarle y glorificarle, porque no todo el tiempo se debe estar pidiéndole a Dios. Tiene que haber un momento que usted le dé gracias a Dios por lo que tiene, por lo que no tiene. Dale gracias a Dios por lo que le ha prometido, oh gloria a Dios, por lo que se ha cumplido y por lo que todavía viene en cumplimiento. Atrévase a darle gracias a Dios por todas las cosas, sean buenas o sean malas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Wow. Vamos a hablar un poquito de los resultados. Amén. Todo en la vida tiene resultados, ¿sí o no? Amén. Cuando éramos niños, los papás nuestros, yo cuando estuve con mi mamá en los últimos momentos de conciencia abierta, yo tuve la bendición de llegar cuando yo recibo el mensaje aterrizando de London en Chicago, de Atenas en Chicago, un viaje larguísimo. Yo no puedo dormir en los aviones, no soy como Julio. Julio se tira el avión y cuando la azafata dice que van a cerrar, ya él, usted lo oye a él con un ronquido poderoso. Tiene una habilidad tremenda. Mi esposa es igual, pero es que yo no puedo dormir sentado. Amén. Esos asientos de esos aviones son incómodos, eso es un martirio. Y cuando son viajes largos, peor. Entonces venía sin descansar y cuando prendí el celular, yo lo apago en todo el vuelo, siempre acostumbro a apagarlo, no lo necesito. Y cuando lo prendo, inmediatamente me salió un mensaje de emergencia. Y el mensaje decía de la siguiente manera: amén, el apodo que usa mi familia, no usted ni yo mismo, me escribe mi hermana, la tercera, me dice, papo, mami está preguntando por ti, me dijo que si puedes, por favor, llegar antes de que se fuera. Cuando yo leí ese mensaje, yo entendí inmediatamente, hicimos los arreglos, mi hija, amén, y de un lado al otro, pero el vuelo llegaba a Puerto Rico a las 10:45, amén, en los que me sacaba maletas, en los que me movía, en los que me iban a buscar, para luego partir para, amén, el cardiovascular, amén, gloria al Señor, amén. Y cuando llego a aquel lugar, salí con el tráfico, llegué a las 12:30 de la noche y le dije, Señor, iba por todo el camino en el vuelo, tenía una razón para no dormirme. ¿Sabes cuál era? Señor, mi mamá me quiere ver, dame la oportunidad de verla, dame la oportunidad de que me vea, me conozca, reconozca que yo llegué, dame la oportunidad de abrazarla, de hablar con ella, gloria al Señor. Amén. Y cuando llego estaba cerrado, yo me llevé todas mis credenciales, gloria al Señor,
amén, como ministro, amén. Y cuando llego a aquel lugar que veo, el oficial me pregunta, yo le dije, mira, acabo de aterrizar ahora mismo, mi mamá recibe el mensaje, está en un estado crítico y quiere verme, yo deseo verla, ¿qué usted puede hacer por mí? Dios comenzó a mover los corazones, escuche bien, a los corazones. El oficial llamó arriba, me dijo, no es hora de visita, deja ver qué puedo hacer por ti. Escribió una nota, me la dio, se la di a otro. Y cuando llego arriba me dice, suba directamente arriba porque está en crisis, gloria al Señor. Cuando yo llego a aquel lugar, gloria al Señor, amén, que abro la puerta, mi hermana le dice a mi mamá, ¿sabes quién llegó ahí? Llegó Papo. Yo escuché cuando dijo, llegó, ahí la abracé, gloria al Señor. Y con ella comencé a cantar. Le dije, mami, tú me has enseñado que aún en el momento difícil es adorar al Señor. Y me dijo, claro que sí. Ella estaba lista para partir con el Señor. ¿Sabe cuál fue la más satisfacción que yo tuve mientras yo la veía en sus últimas palabras antes de caer en el sueño que se encuentra en este momento? Gloria al Señor. Me dijo, estoy contenta, estoy, amén, gloria al Señor, alegre. Me dio Dios la oportunidad de contactar mis otros 8 hermanos, ponerlo FaceTime y hablar con ella y verlos y verla ella, amén, en aquella cama. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Y yo pude compartir con ella que en los momentos de crisis Dios sigue siendo Dios, que en los momentos de batalla Dios sigue siendo Dios, que en los momentos, ¿sabes qué? La fortaleza de Dios me invadió de arriba abajo. Oh, ella impartió en mí la confianza en Dios. Y las últimas palabras es, mami, vete tranquila, que pronto la iglesia se va y nos vemos en el cielo. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Eso lo hice en el baño solo. Donde no me viera nadie. Pero a darle gracias a Dios. Soy humano, hermano. Acaba mis ratitos. Tenía que parquearme en la carretera y decir, Señor, sé que está lista. Son 81 años su condición. Pero te doy gracias porque me la diste por mucho tiempo. Y te doy gracias porque me contestaste la petición de poder hablar con ella por último momento y regalarle el último regalo de madre. Y le dije a la enfermera y a mi hermana, pónganselo porque antes de irme quiero verle esa bata puesta. Esa bata decía al frente, you are the better mom in the whole world. Y le dije, mami, ¿sabes qué es lo que dice ahí? Tú eres la mejor madre del mundo. ¿Sabes qué me dijo ella? Así es. Tú no te estás muriendo, nada, tú te estás haciendo. ¿Sabes qué? Esa es la esperanza cuando le servimos al Señor. Ahí, hermano, que usted le habla a la muerte, dicen, es Jesús, María y José. Mencionan hasta María. Hermano, no somos aquí eternos. Somos peregrinos. Gloria al Señor para siempre. Yo no sé, ya yo estoy terminando el mensaje de los últimos días, recopilando, incluyendo la guerra que está sucediendo, incluyendo el COVID-19, todo lo que está sucediendo, incluyendo las famosas vacunitas, hasta el booster y toda esa bobería. Que todo está encarrilándose para un cambio sumamente grande para el mundo entero. Amén. Gloria al Señor. Así que hay unos resultados del ser humilde. Pero hay unos resultados de ser peleón. Ay, perdón, de tener el carácter fuerte. Hay cristianos que todavía, hermano, se les zafa la vieja criatura. Cristianos que todavía, hermano, tienen que entregarle su geniecito al Señor. Porque todavía le falta desarrollar, por eso es que atrasamos el plan de Dios. Ahora, vamos, cuando hablamos a la humildad de corazón, Jesús dijo, aprended de mí que soy uno, manso y humilde. Mira, aprended de mí. O sea, observa la vida del maestro. Te pregunto, en las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios sinópticos, ¿en qué momento Jesús se defendió? Si tú te vas a Isaías 53, 2000 años atrás, Isaías lo pudo visualizar. Cuando hace la pregunta, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre mí, sobre ti se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice, subirá con renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado el varón de dolores, como que experimentó el quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Enmudeció, no abrió su boca.
Por eso dijo, aprended de mí que soy manso. Aleluya. O sea, que cuando el corazón puede experimentar esa, amén, virtud de la humildad y la mansedumbre, escúcheme bien, el resultado, el primer resultado es que esa humildad y esa mansedumbre en ti te provoca ánimo. Amén. Es con la palabra de aliento, de esperanza en aceptar el reto de las oportunidades que se te ponen al frente. O sea, cuando tú eres humilde y eres manso, cada circunstancia la vas a convertir ¿en qué? En un reto, en una oportunidad de crecimiento, ¿sí o no? Pero depende de ti. Depende de nosotros. Voy a preguntarte lo que siempre pregunto. ¿Quién de los que está aquí quejándose ha logrado los milagros de parte de Dios? Si usted me levanta la mano, usted puede estar seguro que por nombre lo voy a llamar para reconciliación. Porque es una gran mentira. La queja no funciona, pero la fe, la confianza y la alabanza son la mejor herramienta. Amén. ¿Qué hace? ¿Cuál es otro de los resultados de la mansedumbre y la humildad de corazón? Escuche bien. Esa nos inspira. Cuando tenemos un corazón humilde como el de Cristo, nos inspira. Amén. Con su ejemplo de superación, Cristo, ¿qué hace? Nos inspira a crecer. Nos inspira a alcanzar los sueños. Oh, gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, así como yo he vencido, amén, el que le sigue, el que guarda su palabra, también vencerá y estará conmigo aquí a mi lado como yo he vencido. Adora a Dios si puede en esta hora. Número 3, un corazón humilde y manso provoca en nosotros motivación. ¿Por qué? Motivación con una palabra de fe, con una palabra de perseverancia, amén, en el camino a la cima ¿de qué? De la tristeza, de la lástima, no, al camino hacia el éxito. Hay una palabra que yo la he hecho mía y es la palabra excelencia, porque a Dios se le sirve con excelencia. Eso significa que a Dios se le da lo mejor. ¿Ok? Vamos a poner de ejemplo a Caín y Abel. ¿Ok? Nadie puede decir que Caín, del alimento, de la fruta, del trigo, de la cosecha, que él agarró lo peor. Nadie puede decir que buscó algo seco. Pero el problema del corazón, el problema estaba en el corazón, la sequía del corazón. Pero cuando miramos a Abel, Abel buscó de lo mejor, pero su corazón estaba también en la mejor, estaba a la par de la acción. O sea, si la acción no, amén, va a la par con la actitud, entonces hay problemas. Ese era el problema de Caín, que, amén, lo que iba a ofrendar, amén, no iba a la par con el corazón sincero. No tenía un corazón humilde y manso. Amén, gloria al Señor. Esto no es cuestión de tratar de impresionar a Dios. Escúcheme bien. A Dios no se impresiona con oración. A Dios no se impresiona con ayuno. Te voy a recordar algo hoy. Dios te conoce desde antes de haber nacido. El nombre que tiene Dios te lo dio. A la mala familia que tiene te la dio Dios. Para que me entiendan mejor. Lo más escondido de ti. Lo que tú no conoces de ti mismo. Dios lo sabe. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Por eso la Biblia dice que Dios. Dios no puede ser burlado. Hermanos, me miren. Dice, yo creía que el pastor iba a traer un mensaje de ángeles y querubines. Van pasando por aquí. Hermano, hemos sido creados ¿para qué? Para servirle al Señor como soldados en toda circunstancia. Gloria al Señor para siempre. Amén. Cuando otro de los resultados de un corazón humilde, ¿cuál es? Amén. Somos dirigidos por el Espíritu. Nos dirige. Esto significa que conociendo el propósito, orientando la mente y el corazón con sabiduría y verdad de Dios. Otra de las características o resultados de un corazón humilde. Amén, gloria al Señor. Y esta me encantó cuando la miré y la estudié. Es la movilización. Amén.
Tiene que haber movimiento, la movilización, amén. Y cuando hablamos de la movilización, amén, es lo que activa, amén, el cuerpo de Cristo, movilizándolo ¿hacia qué? Hacia la visión. Es que tenemos un concepto bien equivocado de humilde y manso. Tenemos este concepto de que, ay, el hermanito, mire, esto es lo que hacemos muchas veces. Déjeme, hermano, ya voy a llevar la votación lo de las mascarillas, porque ya yo cuando veo las mascarillas lo que veo es un demonio. Que quiere ser humilde de apariencia, usted lo ve así. Hermano, esos pollitos mojados son peligrosos, tienen espuela. Ay, qué humilde es el hermano. Mira cómo camina. Oh, eso es un ángel del Señor. Cuidado, no le dé la espalda. La humildad no se caracteriza como tú vistes ni como tú caminas. Es una virtud del Espíritu que se refleja por medio de la acción. Ay, papá. ¿Qué es la acción? Una vida de testimonio, una vida de práctica. Amén, gloria al Señor para siempre. El proverbista dijo otro proverbio que me encanta. Se cazan, amén, más moscas, amén, con una gotita de miel que con un barril de milagro. Amén. O sea, mire qué interesante. Amén. O sea, la humildad es una práctica, es activa, es acción, gloria al Señor, cuando me están entendiendo, es acción, gloria al Señor, es acción visible, el que te ve, amén. Tú no tienes que ser un gran exégete para ganarte un alma, tú lo que tienes que hacer, un buen practicante. El buen practicante impacta donde quiera que va. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hace? Amén. Ese corazón moviliza, activa el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Luisito, ponme esa silla, ya se me olvidó que la puse ahí. Otro de los problemas que tuve, todos los que han viajado para el Medio Oriente, usted sabe que aquí es de noche y allá está amaneciendo. Es viceversa, y como no pude descansar en Puerto Rico, yo no sabía ni qué hora ni qué día era. No había podido descansar. El primer día, el segundo día y esa noche, yo me quedé con mami en el hospital y estuve 24 horas con los ojos así. Que no podía dormir pendiente allá porque caí en crisis. Llamando a los doctores, llamando aquí, mojándole sus labios, atendiendo la gloria del Señor. Y eso me llevó, hermano, sin comer desde el otro día, pues no me atrevía ni salir. Quería aprovechar el más mínimo tiempo. Yo vine a regresar a Texas en mi mente ayer. Ayer fue, y después que salí de la actividad que estuvo preciosa, de quien en vida fue Enrique, estuvo preciosa esa actividad. Cuando llegué a casa, dije a mi esposa, no puedo. Y cuando me fui, me levanté y me di cuenta que era lunes por la tarde. Todavía no sabía ni qué día era. Porque psicológicamente usted tiene que esperar que cliree cuando usted llega. Bella, yo sé que hoy es miércoles. Ya estoy aquí. Esa movilización, cuando habla del cuerpo de Cristo, está hablando ¿qué? De la iglesia. Pero la iglesia tiene que moverse en una visión, gloria al Señor para siempre. Amén. Otra de las características, y esto ya los jóvenes pasaron. ¿Qué hora es? ¿Quién tiene hora? Pues yo no sé si lo mío se detuvo. Yo tengo las 7:30, ¿esa es? ¿Ustedes ven? ¿Cómo se le sale la carne? No, este. ¿Qué hora es de verdad? ¿Las qué? 8:32. Se temprano, hermano, sí. Usted no va a hacer nada cuando salga de aquí, ya te cancela Netflix. Otra de los resultados, me gusta esta, proyecta. Esta mañana yo le decía al Señor, después que Siria salió, yo me paré y le dije al Señor, frente aquí, Señor, Jesús, te doy gracias por algo bien importante. Primero, porque diste el todo por mí.
Pagaste un precio, me compraste, pertenezco a ti por dos razones. Primero, porque me creaste, segundo, porque me compraste. Pero quiero darte gracias, Jesús, porque antes de tu partida me dices en tu palabra, voy a rogar al Padre para que envíe otro Consolador, no te dejaré huérfano. Y dice, gracias Señor por el Espíritu Santo. Por eso quiero decirte que ese Espíritu, amén, ese Espíritu Santo que mora en tu interior, amén, que hace, proyecta el fruto del Espíritu como testimonio de una vida transformadora. Amén. ¿Ok? Proyectas, es otra de los resultados de la humildad de corazón. Por eso es que es bien importante entender cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, la palabra clave, de corazón, no de expresión, de corazón. ¿Qué pasa? Cuando usted se va a la vida de Jesús y habla de lo que él expresó de corazón, usted lo puede ver en toda la trayectoria de 3 años y medio que caminó en su cuerpo. ¿Ok? En otras palabras, habló mucho, amén, de esa proyección, amén, gloria al Señor, porque fue el mismo que entró a una aldea y había un gadanero, fue el gadareno, fue el mismo, aleluya, que dio palabra de orden para que el gadareno, fuera transformado bajo el poder de Dios. Fue el mismo que entró a una aldea y la misma entrada vio a un hombre ciego y le preguntó a Jesús, Jesús, si tú quieres puedes limpiarme, y Jesús lo limpió en el mismo momento. Fue el mismo, amén, que te enseñó en la humildad que tiene, gloria al Señor, a pararse frente al ciego y decirle, aleluya, que recibiese la vista. Pero es el mismo que está aquí para levantarte los brazos en el momento de la crisis. Es el mismo que está aquí que cuando crees que todo se acabó, él te dice, apenas comienzo contigo. Dale un aplauso si puedes al Señor. Hay una proyección de parte de Dios. Y por último, esta me gusta, a diestra y disciplina. ¿Cuánto le gusta la disciplina? No me diga amén. No me diga amén, porque cuando le toque, yo me voy a dar cuenta que usted no me mintió. Te voy a decir lo que dice la Biblia. La disciplina al presente no causa gozo. Pero después, esa disciplina en los que fue ejercitada, lo que significa en aquellos que entendieron que era necesario y era vital para el crecimiento, da en ellos frutos apacibles de justicia. ¿Ok? Pues la disciplina es importante. Cuando usted habla de disciplina, no es que lo van a sentar en una silla, no es que lo van a poner de rodillas en todo el servicio, no, no. Amén. Es educación, es adiestramiento. La disciplina es adiestramiento. Por eso es que la última se refiere a que adiestramiento y disciplina para la información, para la formación, amén, y el crecimiento integral de la iglesia, amén, en la operación de los dones espirituales que soltan, edifican y consuela, provocando la sanidad interior. ¿Qué sucede? Dios, amén, prometió unos dones a la iglesia. ¿Para qué son? Para la edificación. En otras palabras, por su palabra, estos dones nos adiestran. Estos dones nos disciplinan. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 10, verso 45, si lo pueden colocar ahí. Vamos a ver cómo están adiestradas esas jóvenes allá arriba y los jóvenes. Eso les gustó. La mansedumbre y la humildad se activan cuando nos comprometemos en una continua adoración en espíritu y en verdad. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando hablamos de una adoración en espíritu y en verdad, ¿a qué nos referimos? Hermano, pero hable, por favor. ¿O fue que la pastora, en lo que yo estaba afuera, le dijo que cuando llegue el pastor no diga ni una palabra? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una alabanza en espíritu y en verdad? Que está levantando la mano allí con el papel. Y me gustó porque Bolívar te miró y dijo, ahora es. Pero como son una sola carne, ella le dijo, yo quiero que la cabeza hable. Cuando hablamos de una adoración en espíritu y en verdad, ¿qué nos referimos? De todo corazón. De todo corazón, ¿qué más? Espíritu y verdad.
Una adoración en espíritu y en verdad. ¿Una qué? Una adoración. No se refiere a canciones. No se refiere a cánticos. Amén. Es una alabanza en espíritu y en verdad. Cuando usted con su vida práctica demuestra el agradecimiento por lo que Dios hizo por medio de su Hijo y por lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario, y luego que se fue, envió un Consolador para que esté con nosotros. Wow, qué interesante. Gloria al Señor. Y ya estoy por terminar, porque cuando los jóvenes llegan, ellos rápido me miran y me dicen: ya llegamos. Dios los bendiga. Amén. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una adoración en espíritu y verdad, está hablando de compromiso. Estamos hablando de compromiso. Amén, gloria al Señor. Amén, estamos hablando, gloria al Señor, del esfuerzo y la valentía que juegan un papel activo. Amén, gloria al Señor. Donde nos lleva a rendir nuestras almas, ¿a qué? Al servicio y a la palabra que a usted le gusta. Al sometimiento del yugo de la obediencia. Por eso es que entonces en el versículo, amén, dice, gloria al Señor, porque mi yugo es fácil. ¿Quién se acuerda lo que es un yugo? ¿Cuántos se acuerdan los arados de los toros, de los bueyes? Yo estuve para ese tiempo. Donde se amarraban el uno al otro y donde ellos rompían el surco, preparaban la zanja donde se iba a echar el agua, donde se iba a echar la semilla también. Gloria al Señor para siempre. Amén. Era bien difícil porque el toro tenía que, se le ponía en los cuernos y él con la frente, amén, y con la fuerza, él alaba, él bajaba la cabeza. Y en la parte de atrás, para, amén, el tiempo que yo los vi, gloria al Señor, ellos se trepaban en un pedazo de metal, amén, y eso se espetaba y ellos iban dirigiendo de la parte de atrás, gloria al Señor, otros iban caminando. Pero el toro, cuando eso se espetaba, ¿qué iba haciendo? Volteando, tenía un pico y luego hacía ancho hacia arriba y hacía que volteaba la tierra para que los minerales se activaran para la próxima cosecha. ¿Me estás entendiendo? Amén. Era pesado porque tenían que alar. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Cristo tomó el yugo del pecado que te, amén, que te agolpeaba a ti, y en el Calvario llevó todo ese yugo. Por eso el que él te dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa? Yo pagué todo el precio por ti. Yo pagué, yo pulgué tu condición. La palabra pulgar es pagar el precio, comprar por precio. Él compró por precio lo que, amén, a él le pertenecía. Escúcheme esto y con esto voy a terminar. Cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre cae en la condición, jamás el diablo se imaginó que un Cristo iba a rescatar al hombre de su condición. Jamás el diablo se imaginó que algo poderoso iba a surgir. Jamás el diablo se imaginó que de Belén de Judá, una pequeña ciudad desconocida, iba a venir el Redentor que lo iba a derrotar, iba a levantar al hombre en una condición de grande victoria. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. A su nombre. Se acabó con esto. Se acabó, terminé. Es que estos jóvenes, la próxima vez se me quedan 2 horas más allá. Amén. Gloria al Señor. Dije que lo que es la valentía y el esfuerzo son bien importantes. Juegan un papel activo. A rendir nuestra vida a una actitud de servicio, sometimiento al yugo de obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dio el ejemplo por excelencia. Amén. Y Marcos capítulo 10 verso 45 dice de la siguiente manera, y termino con este verso, y si Dios permite, la semana que viene seguimos la segunda parte: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Yo quisiera que los predicadores modernos, los apóstoles de este tiempo, carguen su propia Biblia y se sequen su propio sudor.
Porque eso no fue lo que enseñó Jesús. Amén. Él dijo, yo no vine para ser servido. Lo demostró porque en un momento dado tomó una vasija de agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Comenzó a lavarle los pies, demostrando ese corazón humilde. ¿Cuánto nos gozamos en esta hora? ¿Cuánto entendimos, amado? Vamos a luchar, amén, por cada día ser mejores servidores de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero rapidito recordar los anuncios, que no los tengo conmigo, pero si me los pueden proyectar. Amén. Dios bendiga a todos los que han estado conectados a través de las redes sociales. Gracias. Será hasta, amén, gloria al Señor, hasta el viernes. Amén.